suscribirnos al canal, ahora bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul, y es un haul del tianguis. Fui y encontré algunas cositas, así que bueno, pues hoy les voy a estar mostrando. Y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, lo primero que encontré fue este, que viene siendo un Barney. Es un Barney navideño, vean, trae su bufanda y trae su gorrito navideño. Se me hizo súper bonito, entonces bueno, pues este me lo traje, este chiquito. Este es de 1992, o es un Barney antiguo, y dice Barney aquí en su pie. Está bonito, está, es un Barney navideño pequeño. Y encontré otro Barney más chiquito aún, que viene siendo este. Este es como un Beanie Baby, vean, trae como, así como bolitas, esas bolitas adentro. Solo es un Beanie y está bien bonito, me pareció precioso. Entonces bueno, y vean, este me cabe en la mano, está bien chiquitito. Bueno, encontré ese Barney. Y encontré también este, que viene siendo un Elf on the Shelf. Y este me pareció hermoso porque, de hecho, si recordarán, yo ya tenía la Elf on the Shelf, la niña. O sea, de ese tipo así como que para colgar. Tenía la elfita, pero no tenía al elf, al niño. Entonces bueno, ahora ya lo encontré. Y pues qué padre eso, ya tengo el Elf on the Shelf. Qué bonito, me encanta. Entonces bueno, pues es este, y es así como tipo llavero, como para colgarlo en la mochila, en la bolsa. No sé, yo a lo mejor lo voy a colgar en mi carro. Seguramente es lo que voy a hacer. Y bueno, también encontré este short. Este short es de Build-A-Bear. Y el motivo que agarré este es porque lo quiero para mi cusa rosa. Creo que se le va a ver genial. Entonces bueno, me la traje aquí como para sacar la colita. Entonces me pareció muy padre. Entonces sí, me traje este, y es así todo como metálico. Eso es un shortcito. Y sí, este lo quiero para mi cusa. Este, vean este, qué precioso. Este viene siendo un Schleich, y es un Schleich unicornio. De este yo ya tengo el hold, el chiquito, el pony, tipo pony. Bueno, obviamente es unicornio pony. Es unicornio bebé. Tengo el otro y hoy acabo de encontrar este. Y qué padre que lo acabo de encontrar. Entonces bueno, ahora ya tengo los dos, que viene siendo el unicornio grande y el pequeño. Y está precioso, me encantó, me encantó. Entonces, bueno, traje él. Voy a ponerlo así. Y encontré este. Encontré a Slimer. Este está padrísimo. Y este Slimer es antiguo, de 1986, de Ghostbusters del 86. Entonces está padrísimo este, y me encantó. Y se me hizo muy padre. Este lo tenía ahí una señora, inmediatamente lo agarré. De primero no sabía qué era, pero creo que es un, como para sacar aquí el dedo y parecer como que es la lengua, así como que ¡ah!, como un papel. Entonces está padre. Pero está padrísimo. Ese es una de las cosas que más me gustó que encontré el día de hoy. Y bueno, también encontré este. Vean este, está precioso. Es como que la novia del Taz. Es Mrs. Taz. Y vean, ella ya está vestida para casarse con Taz. Y trae aquí sus labios así como dando un beso. Bien bonita, me encanta. Y esta es como para una esfera. Entonces bueno, pues aquí nada más le pongo esa, pues le voy a poner en mi árbol. Entonces esta me encantó para ponerle en mi árbol. Está preciosa. De hecho, ella la encontré en el mismo lugar donde encontré ese, el Slimer, con la misma señora. Y encontré un troll, y este es como para colgar como en un collar, o podría ser un llavero, porque vean, trae como el anillito aquí. Entonces este se puede colgar en algo, y pues me pareció muy padre. Y encontré otro Schleich, y viene siendo un perrito labrador. Este está muy bonito, es este. Yo tenía un perrito labrador Schleich, pero tenía el bebé y no tenía el grande. Entonces pues qué padre que ya me encontré el papá. Creo que es el papá. Y encontré también este, que viene siendo un personaje del papá de Loving Family. Está muy padre. Saben que me encantan los monos esos de Loving Family. Entonces bueno, pues me traje ese. Y vean esto. Este está genial. Este viene siendo el Michael Jackson. No sé si este deba de ir en algo, pero pues yo sí me lo encontré y me lo traje. Está muy padre. Es como una figurita, pero vean. Pero no se para, porque se supone que está bailando. Entonces, no se para, pero me pareció muy padre, vean. Es así como, vean, así queda. Entonces, como que, como bailaba él, vean que bailaba. Pero pues obviamente no se queda parado, porque pues está como de puntitas. Pero me pareció muy bonito, entonces pues está padrísimo. Y bueno, pues en esta ocasión mi favorito es... Tun, 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 tun. Creo que mi favorito es el Elf on the Shelf, porque tenía mucho tiempo que lo quería, y de hecho ni en tiendas lo he encontrado.
Cuando llegó Navidad, he buscado y no he encontrado. Normalmente tienen como los animalitos, pero los Elf on the Shelf se batalla para conseguirlos. Y pues qué padre que lo haya conseguido, porque ese no lo tenía en mi colección. Entonces, pues ahora ya por fin lo tengo. Pero sí, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.